How's it going? This is David with Mo Boxing. No problem. I am here. I am very honored to be with my co-host Alfred from Nuka Sport, and we have the honor of bringing El Gatito Curiel on for an interview today. Buenas noches, Lucas. ¿Nos quieres presentar al gatito en esta noche? Claro que sí, aquí estamos con Adrián el Gatito Curiel desde México y tenemos también a nuestro host de la noche, David de Sports Stones desde Costa Mesa, California. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás en esta noche? Bien, bien, gracias a Dios, andamos muy bien. Ya aquí en Okay. casita, descansando. Okay, listos. Let's go. The first question is, how did you get into boxing? Adrián, ¿cómo fue que te llamó la atención esto del boxeo al entrar en el deporte del boxeo? Bueno, a mí me metieron al boxeo a los 6 años y fue por hiperactividad. Yo era muy hiperactivo en la escuela, así es que les dijeron a mis papás que si no me metían en alguna actividad me iban a correr. Y pasé por muchos deportes, por fútbol, natación, karate, hasta que entré al boxeo. Ninguno me gustaba hasta que entré al boxeo, me enamoré de él. Wow. So he started Wow. sports at 6 years old. He was into different sports because his parents needed to keep him busy for him not to get kicked out of school. So he tried swimming, he tried soccer, he tried all kinds of different sports, but he didn't get into any sports. Just boxing was his favorite sport and it stuck since then. Bueno, and the next question is, how did you get the nickname El Gatito? ¿Cómo fue que te apodaron el gatito? ¿O por qué surgió eso del el apodo del gatito? Yo digo que por los ojos, mi ex manager, en paz descanse, tenían eso entonces a Nelly y la Pantera Sanguilán, y cuando llegué yo dijo que yo iba a ser el gatito, que iba a tener una pantera y un gatito, y se me quedó el desde ahí, desde entonces. Nice. So he says that one of his first trainers gave him the nickname based on his eyes. So his eyes are like those of a feline, of a cat. And he had a partner from his gym, and they used to call him La Pantera, which translates to panther. And the coach said, well, that's awesome. Now I have a panther and I have a kitty, which is a gatito. Awesome, man. And also, could you tell us about your amateur career? What were some of your major accomplishments? So, ¿nos puedes platicar acerca un poco de tu carrera amateur, cómo fue y cuáles fueron, pues, uno de tus principales objetivos o metas que tuviste? Perdón, perdón, no se escuchó bien la pregunta. Oh, ok, que si nos puedes contar un poco de cómo fue tu carrera amateur. Ah, mi carrera amateur. Tuve 85 peleas amateur, de las cuales perdí 4. Fui 2 veces campeón de guantes de oro y llegué a las finales en los estatales, pero pues perdimos la final. Fue una. Para ver, yo creo que he entrado al boxeo a los 6 años y debutado a los 17. Creo que fueron pocas peleas, pero la verdad es que siempre enfrentaba, mi manager buscaba al ganador de guantes de oro o a ver quién salió campeón en los nacionales. Ah, pues vamos a pelear con ese. Enfrentaba, la verdad, a lo mejor de aquí de mi región. Awesome. Okay, ¿y cuál es? Oh, es, y la otra pregunta era de que era, ¿cuáles son una de, como tus principales metas que tuviste ahí o como logros ¿En amateur? cuando boxeaste en amateur? Ajá, en amateur. En amateur, pues, en amateur, la verdad, mi manager no era de sacarme mucho a pelear, pero sí era de pulir mucho la técnica, de ser constante, disciplinado. Y mi logro, pues, cuando entré a Guantes de Oro, era ganar Guantes de Oro, aquí en Ciudad de México se hacía el torneo y después de que ganar 3 años consecutivos ya te daban los guantecitos de oro. Entonces, pues mi meta era esa, pero debuté un año antes, nada más los gané 2 años seguidos y de ahí ya debuté. Y pues ya no se me hizo, quedó pendiente esa meta. Wow. Pendientes son, sí. That's awesome. So Está chido. you said 85, a total of 85 bouts, only 4 losses. He won the Golden Glove
two times he competed in nationals and won two times, which is where they give you the little gloves. And basically, his accomplishments were winning that. He was a little higher in age when it came to the championship, so he couldn't compete more on the amateur level. But yeah, his coach would always help him polish up on his technique and finesse for all the tournaments. And like you said, he only lost about four times, but other than that, he was able to accomplish the Golden Gloves and a couple state tournaments as well. Which brings us to their next question. You made your pro debut in March of 2016. What were your emotions heading into the fight? And did you have any nerves? Cuando hiciste tu debut en marzo del 2016, cuál era tu emoción, tus sentimientos cuando ibas a debutar en esa pelea, en ese momento? Era ganar, era hacer el debut, tenía, era, yo siempre he sido un chico que se metía en las peleas, y en amateur, de hecho, ya no querían pelear conmigo, yo iba a las funciones y ya no querían pelear conmigo, que porque yo tenía muchas peleas, que porque pues la verdad no era malo, era muy bueno, era disciplinado, entonces ya me iba y me quedaba sin pelear y yo insistía, ya debuté a mi manager. Y mi manager no me quería debutar, yo quería debutar desde los 16. Le estuve un año rogando hasta que me la cumplió y iba muy emocionado. Yo quería ser pues, campeón del mundo. Ahora sí que campeón del mundo era desde que yo estaba en amateur. Mi meta nunca fue un olímpico, nunca fue ir a ahora sí que en amateur no fue. Mi ambición ir a algún no mi meta nunca fue ser ir a algunas olimpiadas o algo, siempre tuve yo en mente ser campeón del mundo y cuando debuté pues era ganar, ahora sí que Era mi ganar. prioridad era ganar y es el sueño de todo chico, no sé, un debut impresionante o y sí lo logré, no quién mi debut de hecho. Oye, ¿y te pusiste nervioso? No, ¿qué crees que es lo que muchos en las peleas ven? Bueno, yo los veo todos los chavos antes de los están vendando o están calentando y callados todo el. Ahora sí que en los vestidores, callados, nerviosos. Yo no, yo voy a pelear y para cantando y bailando y sonriendo. No, yo no me pongo nervioso, al revés. Me reencanta pelear. Si por mí fuera, peleo cada mes, pero no, pues no me dejan. Sí, no, se ve, Awesome. Yeah. So he says that at 16 years old, nobody else wanted to fight him in the amateurs. He would come out to the tournaments and they'd be like, no, we don't want to fight him. He has too many fights already. We just don't want to fight him anymore. So he pressed his trainer to just help him make his pro debut. At 16 years old, he was just ready to take on anybody. He wasn't interested in going to the Olympic team. He didn't want to travel with the Olympics. He was just more focused on trying to make his pro debut. So when he got the opportunity, he said he had no nerves at all, that he doesn't understand how fighters get nervous when they're getting wrapped or when they're warming up. He says he's really thrilled and he shows up dancing and singing to the bouts. And that's what it's about. He's ready to fight anytime. He's ready to fight now if he has to. So he said, I'm just focused on what I need to do, and it's win, win. That was the only thing that I was thinking when I made my pro debut. Like, that's awesome. And switching gears, let's talk about your most recent fight. You defeated Noshinga, none other than by a KO, and you became the new IBF World Light Flyweight Champion. Has it hit you yet that you are a new world champion? Ya cambiando ahora ya con lo que te acaba de pasar el sábado pasado, que en tu última pelea contra Noshinga, el boxeador australiano, y ya como tu nuevo campeón por la federación, ¿te ha caído el 20 todavía? ¿Ya te cayó el 20 de que ya eres campeón mundial o cómo estás todavía? Ya nos cayó el 20. Ya nos cayó el 20. De hecho, aparte más de caernos, estamos muy centrados, muy enfocados. Lo que ahorita sigue es esta semana darle
Y el lunes próximo regresar, porque sobre de mi cabeza y yo no pienso dar ese título tan fácil. Ahora sí que yo el paso uno era ser campeón del mundo, ya lo logré, fue un sueño hecho realidad, algo que pasé muy bonito, pero mi meta dos ahora es unificar la división y para unificarla tengo que demostrar que estoy para eso. That's right. Very good. Sí, es cierto. So yeah, he says that, man, it hit us now, man. It's on. Now I'm the new world champ. And it's not surprising. I mean, this is what I trained for. And I've been ready since Monday. I've been training hard. I know that I just gotta keep training and gotta keep fighting for what I want. My goal is to unify. So if I need to unify and clear out the division, that's what I'm gonna do. That's what I'm focused on. And yes, and I'm gonna keep adding to it. Nonshinga is a tough opponent. He has previously has fought and only been unbeaten. He had 9 KOs. He's 12-0, 9 KOs, very highly ranked. You only had 4 KOs leading up to this fight. Did you see a scenario where you would beat him with a one punch KO? Oye, no chinga, era el oponente más duro que ibas a tener porque tenía un récord impresionante, 12 peleas, ganó 12 peleas no perdidas con los 9 knockouts. Entonces, y estaba rankeado en uno de los niveles más altos. Por tu mente siempre pensó eso porque tú tenías 4 knockouts, noquearlo de un solo golpe. ¿Eso pasó por tu mente? Sí, de hecho, pues muchos decían que no, antes de la pelea, que iba yo como carne de cañón, que no iba a ganar, que me iban a noquear, que Norchinga estaba muy fuerte, pero nosotros sabíamos de nuestras capacidades. Su invicto no nos asustaba, sus knockouts no nos asustaban, pues yo tengo, bueno, ambos tenemos la misma edad, 24 años, y yo ya tengo 30 peleas y Norchinga apenas 12. Yo confiaba que mi fogueo y mi preparación en el terreno profesional había sido bastante amplia, así es que yo sabía que podía ganar. Yo iba muy confiado en mi preparación y confiaba en mí. Yeah, so he basically said that others weren't believing in him. Others thought because of Nonshinga's his career that he was actually ranked pretty higher, and that it was going to be an easy fight for him. But Adrian says that he was focused and determined, regardless of having only the 4 KOs. He trains. He's a professional. This is what he does for a living, and that he was ready. He was going to bring it on that night, and God willing, he got the result that he expected. And after the fight, the first call you made after coming champion was to your mother. What did she tell you? Después de cuando se terminó la pelea, la primera persona que le hablaste fue a tu mamá, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te Sí, me... comentó o le dijiste? Así es, le hablé a mi mamá porque yo desde niño le había prometido que iba a ser campeón del mundo. Ella me decía, hijo, que hijo, no quiero que te dediques al boxeo. Sé licenciado, sé abogado, doctor, no sé lo que tú quieras, pero boxeador no. Y yo le decía, mamá, un licenciado, un abogado, hay muchísimos, y dime qué nombre resalta entre ellos, o sea, quién los conoce, ¿no? No te preocupes, mamá, cuando yo sea campeón del mundo te vas a sentir muy orgullosa de mí. Entonces, al momento de bajar, ya estando en el camerino, pedí mi teléfono y le hablé y le dije, mira, mamá, lo logré, ahora sí que logré mi sueño y ya soy campeón del mundo. Wow, that's beautiful. So she never wanted him to be a fighter. She would always say, "Adrian, why can't you please get a doctorate, start a different career path, become a lawyer, just do something else, go to school, pick up a different trade. Boxing is too dangerous. I don't want you to get hurt." And he said, "Well, this is what I want. This is my dream." And when his dream came true, the first person he called when he got back to the locker room was to his mom and basically said, "Look, this is my dream, and I made it, and I am world champ. Just like I told you, I would call you when I became world champ to make you proud." That's really nice. And basically, the next one is, "What was it like fighting outside of Mexico? It was your first time in the outside of Mexico. Your first fight was in Monte Carlo, Monaco."
¿Era tu primera vez que peleabas fuera de México? Allá en en Monte Carlo, en Francia, en Mónaco. Sí, fue mi primera pelea de fuera del país y pues fue una bonita experiencia. Creo que no por no haber salido del país iba a ser la pelea diferente. Yo iba concentrado a lo que iba y iba animado y hubiera sido la pelea en Francia, en China, donde fuera, y yo iba dispuesto a ganar. That's Qué bueno. ¿Y no jugaste maquinitas porque el casino? Ni right. Voy a barata. probar. He got cut out, but basically his response was that it was his very first time fighting outside of Mexico, and he said that it was a really beautiful experience, that he really liked fighting on different country. And that he was not afraid. He said that it can be in China, it can be in any other nation. The same result is what he's going to go for when he goes out to fight. And Luca was just asking if he didn't play any if he didn't gamble, if he didn't play any games out there and gambling. Adrián, ¿me escuchaste la pregunta de Alfredo? No, no la escuché, la última No. no. Oh, que sin como era en el casino no te gusta jugar las maquinitas, ni ruleta, póker, ni nada de eso. No, ¿qué crees que no? No le sea nada de eso, ni a las cartas, ni ¿No? nada. Pero, ¿qué crees que hay algo chistoso antes de la pelea? Unos amigos de aquí de mi casa, apostaron en Caliente MX y me dijeron, bueno, me marcaron, oye, cabrón, échale ganas, porque estás tremenda motivación que me dieron. Estás abajo Sí. 5-1, dicen, 5-1 y ya te metimos una lana. Hey, ahora ya te deben, ahora velas cobrar, ahora mochila. Sí, no, y yo agarré y les dije, estoy 5-1, sí, pues méteme una lana a mí también y ya. Sí. Que les transfiero y que me apuestan. Sí. Oye, eso está bueno, Sí. Ahora sí que me aposté a mí mismo. Yeah, so the next question that Alfred had asked him was if you don't gamble or if you don't play any slots, and he said, no, I don't really know how to gamble. I'm not into that, but a few of my friends were calling me to motivate me. They're saying that they dropped some money on me on caliente.com. So all those that gamble in Mexico, caliente.com. And he said, oh, your odds are 5-1. So you better win. And this guy's like, all right, you know what? I'm going to transfer you some money and you better bet some money for me now. And he won, man. He got some money out of it. So it was a win-win that night. Awesome, man. Pues And estuvo muy buena experiencia, la verdad, eso. Anécdota. para Baúl. So the Sí, next de hecho, question cuando le conté a mi promotor se empezó a reír porque entra mi promotor y, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Le digo, no, como león enjaulado. Yo nada más esperando la hora de salir, yo ya estaba ansioso. Y a Ril le dije, oye, se llama Alejandro Brito, oye, Brito, ¿ya viste que estoy 5-1 abajo? En las apuestas, y yo creo, pensó que me dio para abajo, ¿no? Y me dice, no te fijes en eso, gatito, no, tranquilo. Le digo, ¿qué? Me voy a andar fijando, ya me aposté en una feria. Si se pone a reírse, dice, este cabrón. Híjole. La seguridad con la que ibas, ¿eh? Qué bueno, ya mentalizado Sí, realmente. íbamos muy mentalizados, y muy bien preparados. So his corner was worrying him in the locker room. They were telling him, hey man, you better try. You're down 5-1 in the odds. And he's like, what are you talking about being worried? I already bet on myself. I'm about to make some money out of this fight. Oh man. Our next question is, Adrian, when will we see you back in the ring? Oye, gato, ¿cuándo te vamos a volver de nuevo en el ring? Yo creo en febrero, todavía no he hablado por mi promotor, pero a mí me gustaría volver, no sé, a finales de enero, principios de febrero. Ahora sí que, como te digo, yo solo descanso una semana y el lunes retomo entrenamientos, nada más que me diga fecha y yo voy a estar listo. Yo me preparo muy bien, hago unos campamentos fuertes, unas muy buenas preparaciones y creo que entre más rápido esté arriba, mejor Oye, para mí. ¿tu campo de entrenamiento es ahí en el, vas
¿Al otomí o dónde lo haces? No, no, nunca he ido al Otomí, yo lo hago en ¿No? Tellahualcos, el gimnasio se llama, el gimnasio está en Tellahualco, en el pueblo de la feria, se llama Tultepec, Tuktepec. Tultepec, ajá, y ahí hago todo mi campamento, ahora sí que yo nunca he ido, nunca me he concentrado en, he hecho un campamento en una concentración en el Otomí o Jiquipilco, no. Ok, entonces estás cerca del vaquero, ¿verdad? Sí, estoy cerca del vaquero, somos amigos vecinos, de hecho lo conozco muy bien. Antes de la pelea Órale. me mandó un mensaje, cabrón, échale un chingo de ganas, es tu momento y échale huevos, ya, o sea, como nos Sí, conocemos las clásicas. desde hace muchos años, desde hace muchos años lo conozco, desde antes de que fuera campeón del mundo, entonces tengo una bonita amistad con Vaquero y es una persona bien humilde, un campeón bien a todo dar, la verdad, un ejemplo a seguir. No, sí, Ah, él qué manda, bueno. él nos visitó, él, sí, nos aceptó una invitación y nos visitó, estuvo con nosotros, muy, muy humilde el chavo, sí, está bien centrado y cuidado, que ese te avienta golpes por cualquier ángulo, ni te los esperas. Pues igual, está igual que tú, bien ¿Ya? enfocado y concentrado en lo que, en sus metas que quieren. Y ¿Ya? pues, Yo pensé qué que el bueno. apodo era por lo ágil que es el gato. Ya ves que los gatos se mueven en No, cualquier no. ángulo, te avientan un golpe también, una patada, agua. So, yeah, basically we can see Sí, him, sí. hopefully. Thank God, hopefully in next year, January, late January or February, he's still going to go back and speak with his promoter. So he's hoping to get back in the ring soon since he's feeling ready. He doesn't want to get any ring rust. And our next question is, any specific opponents you're targeting? Oye, ¿tienes algún oponente en un rival en mente que quisieras pelear o una Pues unificación sí. con? Sí, o sea, si la cosa tratara de mí, pues yo iría en mi siguiente pelea por Kenshiro Terai o por la bomba. Lamentablemente, pues no está nosotros, sino en el promotor. No sabemos qué vaya a decidir, o qué vaya a pasar, contra quién vayamos, ni dónde. Ahora sí que estamos para pelearle al que sea, ya somos campeones y no le vamos a oír a nadie. Queremos las mejores peleas y pelearle a los mejores. Pero si por mí fuera, me gustaría una unificación. Okay. Yeah, he says that he's training and it doesn't matter. Anybody, any of the top guys, any of the champions, any guys that are the guy in the division, those are the fights he wants, and he'd love to unify. That's what he wants to do next. And who's the hardest puncher you've been in the ring with, whether sparring or in a fight? Oye, ¿quién ha sido con el boxeador o o cuando en tu época en lo profesional y en lo amateur con el que has compartido en el ring que dices, ah, este cabrón sí pega chido? Yo creo, es que he tenido muchos compañeros y no nada más hago sparring en mi gimnasio, sino que somos peleadores que vamos a diferentes gimnasios a hacer sparring para foguearnos y todo, pero no sé, hay muchos, entre ellos está el ex contendiente, peleó con junto a Nakatani y Mario el Mayonesas Andrade. Peleé dos veces con él en profesional y de hecho él me ayudó en esta pelea para mis sparrings, me ayudó. Hay un chavo que se llama Juan Silva, es un peso super pluma y creo que pues él es el de la pegada por el peso, ¿no? Por Pero el él es el de peso la más que pegada. todo, ya, Sí, él órale. es el de la pegada. Está un muchacho muy rápido que se llama Jesús Contreras, él nos ayudaba en la velocidad, zurdo. Yo digo que es el Lomachenko de ahí del gimnasio. Sí. Se venía muy bonito. Está mi primo hermano. Es paja, pero pega. Me cae que no tiene confianza en su pegada. Yo le he dicho siempre, si tú te confiaras más en ti mismo, nadie te aguanta la pegada. O sea, yo que soy un profesional, bueno, yo le decía, ¿no? De 10 rounds y he peleado con buenos. Siento tu golpe, luego me deja hasta marcado, moreteado o hinchado de labio, y eso que es un peso paja. Wow. Wow.
So he says he's been in the ring with a lot of heavy hitters. Like he's felt a lot of punches, a lot of sparring. He's traveled all over the place and he's been with different guys, but there's some different guys out there. But to name a few, Marion Andre, Jesus Contreras, and his relative, very close relative. ¿Cómo se llama su primo hermano? Marlon Curiel. De Marlon's hecho, Curiel. ahorita está en. Él ahorita está con Cuadras ahí en el en Jiquipilco ayudándole para su próxima pelea del Para su título pelea, absoluto. órale. Perfect. He's in camp Ajá. helping Cuadras for his next fight. So he's a very light guy, but he's got hands, guys, so watch out. And that's awesome, man. And growing up, who was your favorite boxer? Who was someone you admired or looked up to? Cuando estabas pequeño y que ibas creciendo, ¿quién era tu boxeador favorito o en el que te gustaba más? Mi boxeador favorito de antes, de la Sí, de antigüedad, antes. siempre ha sido Ricardo el Finito Oh. López. Sí, y de la actualidad, el vaquero. Siempre he admirado mucho a vaquero. Ah, en la actualidad el vaquero, pues ve qué ejemplos tienes. Ya mero, pronto los vas a alcanzar. Sí, y corazón Pronto. mexicano, puro motivación mexicana. Sí, puro mexa. Eso. That's awesome. So yeah, he says back in the days it was Finito, and nowadays it's Vaquero, Emmanuel el Vaquero Navarrete. Emmanuel Navarrete. And to the next question is similar. Who do you think is the number one pound for pound boxer in all boxing now? ¿Quién piensas que es el ahorita libra por libra en la actualidad, el número uno? Pues yo digo que libra por libra, para mí es Crawford. Para mí es Crawford. Crawford de. Ajá. Sí, muy Yes. fuerte y campeón unificado en dos divisiones. Yeah. So he said that Terence Crawford. Terence Crawford is a very scrappy guy, a unified champion in two divisions. Not seems a lot, but yeah, Terence Crawford is number one pound for pound. And it brings us to our next question for you. Coming back to you, it says, what would your dream venue be? Where would you like to fight someday? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál sería tu sueño muy cercano un día que tú quisieras lograr? O sea, ¿dónde pelear? Ah, mi sueño siempre ha sido pelear en Japón. Japan. ¿En Siempre. A mí cuando me Japón? dijeron que iba a ser en Mónaco, dije, chale, bueno, sí, ya ni modo, gracias a Dios, ¿no? Se agradece, pero mi sueño Ya siempre ha casi, sido ir. casi. Sí, mi sueño siempre ha sido ir a matar más golpes con un japonés. Yo siempre he dicho, son unos kamikazes y a mí me gustaría, no sé, que sería como tener mi batalla perfecta con un japonés. Por eso es que tanto pido a Teragi, por eso es que me gusta Teragi como oponente. Ya, hemos Y tenido pues. buenas peleas de mexicanos con japoneses, no vamos a ir tan lejos. Luis Neri es buenísimo, peleaba con los japoneses. Sí. Yeah, so he says Japan is his dream venue. He'd like to go fight and just go to war with, they call it the Japanese guys kamikazes because they just go and give it all out. They go suicide missions when they go in the ring. So he says that when they told him France, he's like, oh man, but he's like, all right, I'll take it. But his dream venue is actually out in Japan. That's his dream venue. So, hey, hopefully soon, pronto. And do you have any fighter in mind that you would like to dream to fight, like someone that you would like it would be an honor to fight with? ¿Tienes algún boxeador en mente con el que quisieras compartir el ring en uno de tus sueños? O sea, que dices, oh, con él me gustaría mucho compartir el ring. ¿Cómo? Perdón. O sea, ¿tienes algún boxeador en mente, un oponente con el que quisieras compartir el ring? O sea, ya ¿Con sea quien quisiera tanto pelear? o sea, de todos los pelear o pesos. igual en una función Sí, una también, exhibición o cualquier cosa. una exhibición. Ah, me gustaría, no sé, estar en una cartelera de Canelo estaría bien. Yo digo que porque pues a Canelo todo el mundo lo ve, ¿no? Entonces, ir a dar un espectáculo en una pelea de previa
a la de Canelo me catapultaría, a toda la gente la estaría viendo. ¿Y por qué no? Pues robarle en la noche también se podría, ¿no? Sí. Sí, ya no, era más como así como, por ejemplo, con un Tank, con un Spence, con un Crawford, alguien con quien quisieras tú poder pelear si se pudiera hacer un peso pactado. Ah, ya, si yo fuera de otro peso, a mí me gustaría ser un ligero, un Nice. peso ligero, hay candela ahorita en el peso ligero, me Sí. gustaría contra Shakur Stevenson. Shakur Stevenson se me hace un peleador bastante inteligente, bueno, pegador. Entonces, el próximo Cranford. Yeah. So he thought it was, the question was, in which whose card would you like to be in, which kind of promotional card? And he said he'd like to be on a Canelo card, but the question was more, who would be like your dream fighter? And he said, I'd like to be a lightweight and be able to fight with the greatest in that division. There's a lot of good guys out there right now, but a dream fight would love, I'd love to have a dream fight with Shakur Stevenson because he's very smart. He has a smart IQ in the ring. Okay. La próxima pregunta es, the next question is, what do you like to do? How does it feel to represent Mexico in the boxing ring? ¿Qué se siente representar a México en el ring, dentro del ring? No, pues se siente grandioso, la verdad. Porto mi bandera con mucho orgullo y pues yo, ¿quién no quisiera ser un mex? Ahora sí que yo veo a muchos que todos quieren ser mexicanos arriba del ring. Yeah. He says it's an honor. He's flattered to represent his country and that he always likes to put his flag tall when he goes to fight, man. He likes to represent where he's from, and he's noticing that a lot of people are being proud to be Mexican when it comes to boxing nowadays, which is very true. A lot of people. And now we have other people from other countries that want to be Mexican as well. And the next question is, what do you do outside of boxing? Are there any other interests or hobbies? ¿Qué haces, después de boxear? ¿Cuáles son como tus hobbies, lo que te gusta hacer cuando no estás en el boxeando o después de una pelea? Leer, jugar, ver el fútbol. Pues me gusta mucho el frontón de mano y ir al cine, me encanta ir al cine. Sí. Nice, nice. Okay. No, you like to play. ¿Cuáles son? Yeah, sorry. He likes to go to the movies and he likes to play frontón de mano. ¿Cómo se explica en inglés? La neta no ¿Cuál es el recuerdo. icono? ¿Es el deporte? Es el No, frontón, es que le es el dicen frontón, pero ya ves que yo lo sí lo he practican mucho jugado. con raqueta. O es Ajá, pero aquí es con la donde mano limpia. o handball. y Handball es a handball, pero cuando le pegan cuál, una ajá. pelotita y rebota en la pared y te regresa. Sí, Pero lo exacto, pegas ajá. a Es que mano ese limpia. deporte, Sí, A a mano mano limpia limpia. es Sí. handball. Aquí se dice como handball. Así que le pegan. ¡Ah! Y regresa la pelota. Y vámonos. Sí. Sí, es handball. Órale. Y el otro es a racquetball, así con la raqueta que le pegan así, ¿no? Ya está bueno, está bueno. Ya Oye, soy. ¿y cuáles son tus películas favoritas? ¿Son también Mis del películas deporte de favoritas. boxeo o...? Sí, son de boxeo. Es la de la historia de Vinny Paciencia. No me acuerdo bien cómo se llama la Ah, esa película, está pero buena. relata la Vinny historia de Vinny Paz. de Paz. Ajá. Ya. Esa es de mis películas favoritas. Nice. Yeah, so he likes watching movies and he likes playing handball. Es Frontón is what correcto. they call it in Mexico. Perdón. Handball. he likes to watch, he loves the Vinny Paz movies, one of his favorite movies. Awesome. And what's the best piece of advice you would give someone who's thinking going pro and making a career out of boxing? ¿Cuál es uno de tus consejos que le darías a los nuevos prospectos que se van a convertir ya en profesionales? Un consejo que tú les darías. Que le echen muchas ganas, que nunca
se den por vencidos, que sueñen y que sueñen en grande, que sueñen ser campeones del mundo, que sí se puede, que todo está en la disciplina, en la constancia, que al gimnasio y que si en algún momento llegan a tener no decaen, los más grandes han caído, ha caído Chávez, ha caído Lee, ha caído Sugar, ha caído bastantes. Creo que sería ese que no les dé para abajo una derrota, que le echen muchas ganas y que se puede ser campeón del mundo, que todo depende de ellos, en las ganas que tengan de ser campeones del mundo. Sí. Yeah, so he says that dream big, don't give up on your dream. It's a beautiful path, but it's a lot of work and dedication. If you have something that you want, you gotta go search for it. And don't worry if you ever fall. The greatest have fallen. Chavez has fallen. Sugar Ray has fallen. That shouldn't stop you from chasing the dream and trying to be the greatest boxer out there. That's a very good piece of advice. And ending, it's not really a question, but it's just opening the opportunity to use the platform to send a message or anything you want to say to your fans. Ya por último, pues no es pregunta, pero algo que le quisieras decir a todos tus fans, que te siguen, que te ven, a toda esa fanaticada que te vio ganar y que ahora ya te ve como campeón, que nos quieras compartir Pues a ellos. que estoy muy agradecido por haber estado pendiente de mi pelea, que espero y su apoyo lo siga teniendo. Van a ver que voy a ser un campeón que va a dar siempre las mejores peleas. Voy a ir muy bien preparado. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la entrevista y que Dios me bendiga a todo el mundo. Claro que sí. Yeah, so Claro, muchas gracias. he's very grateful for everyone who tuned in, everybody that follows him, all his new fans. Thanks for all the support, and I hope you guys keep supporting me. I'm going to keep giving you guys good fights. And thank you guys for having me on here. And you're welcome. Gracias a ti por prestarnos de tu tiempo. Yo sé que no es fácil una rutina. So we want to thank you as well. Thank you for being here tonight. Sí, muchas gracias Adrián, la verdad, por tomarte el tiempo y pues más que todo estamos orgullosos de ti, de que lleves el nombre en alto de México y que demuestres de lo que estás hecho. Se ve que eres una persona humilde, está muy bien centrada en lo que quiere y que va a lograr cosas grandes. Yeah. Sí, And so muchas gracias. Les agradezco el espacio, les agradezco la entrevista y cuando quieran, ahora sí que tal vez el tiempo estemos apretados y todo, pero creo que nos podemos dar un tiempo para atender a todos. Como les repito, les doy las gracias y espero durar mucho tiempo como campeón. no, claro que sí. Y aquí estamos igual para ayudarnos entre todos y más como mexicanos para salir adelante y llevar la bandera en alto. Yeah. And where can people find you as well if they want to see ¿Dónde your te podemos seguir en tus redes sociales? En Estoy Instagram, Facebook. en Instagram, estoy como Gatito Curiel y en Facebook como Adrián Curiel. Perfect. Ok. Thank you. Well, that basically wraps it up for today. Like you said, once again, get some rest and we hope to see you in the ring soon, brother. Ok, pues muchas gracias de nuevo por esta oportunidad, Adrián, por tomarte de tu tiempo y pues estamos en contacto para seguir viendo tu carrera, ¿verdad? No, muchas Seguir tu gracias a carrera. ustedes. Que tengan muy buena noche, descansen y que Dios los bendiga. Igualmente, Dios te Gracias. bendiga. Saludos. Saludos, nos vemos.